Está Kosugi, el lateral izquierdo, que es capitán de Japón. Hoy el chico de Boca. João Pinheiro, el portugués. El diablito Claudio Echeverri. Maher Carrizo, uno de los que normal, ¿eh? Que no moja, ¿no? Parece. No, porque no los ve mojado. Quita de la contención más cerquita de Mariano Jerez, el mediocampista de Lanús. Y ahora Acuña, y ahora toca de primera el diablito Echeverri. Iba muy bien Carrizo, se la lleva. Pasó Carrizo, pura potencia. Y el chico de Vélez encuentra en Valentino Acuña, que lo encontró acá y se viene con todo en Argentina. Con Echeverri, que hizo el capitán con López. Hay falta en ataque y hay tiro libre. Y entonces ya recuperó la Argentina con Gorosito. Lo encuentra a Echeverri, va el diablito. La maneja Echeverri, se frenó, le pasó por allá Carrizo. El giro del de River, pasó Echeverri. Foul, sí señor. Tiro libre, la primera pelota de riesgo. 4 minutos, este tiro libre para la Argentina. Acuña, no, Echeverri. ¡Gol! ¡Golazo argentino! La colgó de un ángulo el diablito Claudio Echeverri. Fue ajustando la mira y ahora la puso en un ángulo inatajable para Goto. Argentina pega de entrada en 5 minutos, le está ganando 1-0 a Japón. Una caricia del diablito Echeverri, con precisión del diablito Echeverri, que acá consigue la pelota, gira entre dos, crece también él en confianza. Y el cambio es bueno y acaba Santi López, que el otro día fue encarador, tira por un lado, pasó por el otro y se manda Santi, va para Roberto, se pasó, entró Acuña, gol. Comenzó desde el fondo y que terminó en la velocidad de Santi López. Y encamina las cosas en este grupo D de la Copa del Mundo. Ya cierto Jiménez, Palacio, el centro que vino. Ahí va Jiménez y Palacio. Oh, falló con los puños, la dejó viva Echeverri. Y esto es otro córner, otro tiro de esquina. Acá tiene de agua, esta sí moja. El centro de Echeverri, primer palo, entró Acuña. Ufa. No llegó por el otro Elian Echeverri, pierde con Nakajima. Doblega la marca Carrizo, por eso Echeverri recupera el cambio que vino para López. Y este le gusta encarar. Y allá va Santi, a ver si Jiménez, Jerez, tocó bien por Echeverri, que le puso el cuerpo a Yamamoto. Y se manda el diablito Echeverri. El pase fue atrás, la esperaba hacia adelante Carrizo, la resca por afuera también en la izquierda, ¿no? Uy, mirá, mala entrega. Y ahora se viene Echeverri, a ver si la aprovecha Roberto. Va Roberto, la pausa y Echeverri pica y Roberto no se la tira y por allá alguien no. Y entonces Roberto, y ahora sí la dejó y va habilitado, Echeverri. Pero volvió rápido a Japón, por eso el diablito la pone abajo de la suela. También pesa. Acuña, el giro de Echeverri, la protegió. Acuña hacia adelante, pasó y ahora toca Gorosito. Echeverri, Gorosito, pasó Gorosito, lo bloquearon López. Estaba todo invalidado, había falta en ataque según João Pinheiro. No, y después sus carreras no han terminado como la prometían. Para mí cada vez llueve más, ¿qué querés que te diga, Fabi? Igual la cancha, te digo, hay que sacarse el sombrero. Y ahora Jerez y ahora Echeverri. Pica López, pica López, pica López, pica por allá Carrizo. A ver, son los 4 de la Argentina. Pasa también Gorosito. Y acá, uy, qué buena pelota de Echeverri para Gorosito. Y el tercero, Gorosito. Le erró al arco. La definición de Ilan Gorosito. Qué pelota le metió el diablito Echeverri. Es una exhibición del 10 de la selección argentina. Lo cambia muy bien el de Rosario Central. Encuentra Echeverri. Va el diablito, le pega. Va Echeverri, la dejó. Carrizo le pega. Sí, Carrizo. Y mira, acá la vino a buscar Echeverri. Lejos lo sacó a onda. ¿Dónde fue el central a marcarlo? Palacio, Echeverri, buena pared. De primera bien Carrizo. Y este es Echeverri, tocó también de primera. Roberto va, Roberto ganó. Y este es Carrizo por el medio, gol de López. Este es Carrizo por el medio, gol de López. Quedó con allá Echeverri. Gorosito, Jiménez. Y se viene Gorosito, mete el centro para Roberto. La rebotó de frente, va Echeverri. Se frenó Echeverri a colocar. Y justito lo bloqueó Yamamoto. Hay tiro de esquina para la Argentina. Buena presión recién del seleccionado de Placente. Argentina. El centro de Echeverri. Jiménez. Tapó Gota. Resbaló y la levantaron para el diablito. Va Echeverri. Se viene Echeverri. Se frenó y a colocar. Echeverri. Tapó Goto. Rebote. López. Goto. Goto. Goto se quedó. Aquí está el buen pase de Jerez. La jugada completa. Diablito y la pausa. Goto tapa muy bien acá y muy bien acá. Juega hacia atrás. Laplace, Echeverri, el freno del diablito deja Echeverri. Es buena.
Y este es el Diablito Echeverri, lo esperó a Ontivero, va Ontivero, va Ontivero para Roberto. No, primero se frenó, muy bien Ontivero, metió el centro Roberto. Acción de Japón, mantenerlo contenido cerca de su área. Y además acá, por ejemplo, estamos junto al profesor Fabián Godoy y la maneja el Diablito, va Echeverri, faul sobre él. Tiro libre, terminó su Echeverri y vino con el Diablito y va Echeverri y apunta, no todavía, ahora sí mete el centro. No lo esperaba por el medio Roberto, apareció para... precipitando, parece tener otra marcha Japón, ¿eh? Buena presión sobre Echeverri y acá... Cuando el equipo tenga que avanzar un poco más, Gorosito irá al medio y Ulises... Se ha terminado la historia por los goles de Echeverri, de Acu...